No coincido enteramente con tu reflexión en que esto se repite día con día y las escandalosas cifras y esa gran señal de alarma que nosotros como país debemos tener en cuanto a la deserción escolar no es un tema que se puede dejar de lado, no es un tema que podemos inobservar, no es un tema al cual le podemos dar una mínima apreciación o dejarlo de carácter nimio, sino que en efecto debemos de canalizar nuestros esfuerzos y recursos en reconocer primero el problema, en que contamos con un problema de deserción escolar. Y si nosotros nos posicionamos hoy, debemos de ser claros y cónsonos con un criterio. En gran parte, o gran parte de esos números que hoy de personas que se encuentran en deserción escolar, se deben por la terrible llegada de la pandemia a nuestro país en el marzo del 2020. ¿Qué ocurre? La deserción escolar, colegial y hasta universitaria fue un escándalo. Entonces, ¿qué mecanismo utilizó o intentó poner en marcha el gobierno para que desde el Estado se pudiese dar una oportunidad general, amplia y abierta para aquellos jóvenes, para aquellos niños, para aquellos chicos que estaban en un proceso de deserción, no perdieran dicha oportunidad? Bueno, yo no conozco cuáles fueron estos esfuerzos titánicos que me hubiesen gustado que se presentaran, porque cuando uno en efecto, en un país cuenta con números altos en deserción, esto se va replanteando de manera negativa en un sinfín de elementos. Por ejemplo, la delincuencia atrapa o el flaco favor se le hace a un incremento en el crimen cuando yo no tengo a un joven que se está capacitando, cuando no tengo a un joven que está aprendiendo, cuando no tengo a un joven que se está educando. Entonces, esta es una doble vía que a mí me da un dolor de cabeza escandaloso, porque de una parte, de nacimiento o de facto, de hecho, nuestro sistema educativo es malo, pero ahora, si ni siquiera se le puede permitir a los jóvenes insertarse a este proceso o a este sistema educativo, pues peor estaré haciéndole no solo al avance de esa persona, sino a que en efecto, videos como el que circulan ayer y actos criminales que ocurren todos los días en manos de jóvenes, pues se sigan proliferando, porque encuentran entonces en la violencia una posible salida, una válvula de escape a cumplir esas necesidades que puedan tener en la casa, a cumplir con esos compromisos que puedan tener como familia, y pues en efecto, flaco favor se le hace a un aumento de lo negativo. ¿Cómo el Ministerio de Educación, corrijo, puede implementar una estrategia para captar a estos jóvenes a nivel nacional? No sé, poner o implementar el tema de las clases virtuales con esos jóvenes que quizás no tienen los recursos para pagar un transporte colegial, para dirigirse a un centro educativo, tener profesores especializados para enseñarles a esos estudiantes, esa cifra de más de 20.000 alumnos que han salido del sector escolar. Bien, la queja es porque no tienes recursos para asistir a ese centro escolar. Yo te voy a implementar los recursos, te voy a dar los mecanismos, te voy a dar tecnología, te voy a dar el internet para que no haya excusa de que te retires y abandones la educación. Completamente, mi querido Félix Antonio. Yo creo que el Ministerio de Educación tiene algunos elementos que sin duda alguna son positivos. Mira, te voy a poner una vivencia personal. Yo estoy los fines de semana asistiendo a la costa abajo de Colón, un pueblo por Chagres que se llama Guabo, donde estoy capacitando a algunas personas de entre 15 a 35 años, porque el Ministerio de Educación tiene un programa que se llama Teleeducación, que es para aquellas personas que no pudieron en un tiempo óptimo culminar sus estudios, pues se le da esa oportunidad de que se puedan capacitar. A mí me llama impresionantemente la atención cuando yo llego a la comunidad del Guabo, como para que algunos jóvenes puedan llegar a las clases primero de teleeducación y luego en la tarde ser capacitados por mí en oratoria, en filosofía, en liderazgo, etcétera, tienen que tomar hasta lanchas. Tienen que hacer recorrido de 2 a 3 horas para llegar a donde yo estoy. Pero lo que más me llama la atención es que los jóvenes se encuentran motivados y hacen el esfuerzo. Son 2, 3 horas para llegar a la escuela y cuando terminamos, 2, 3 horas para regresar a sus casas. Si bien es cierto, existen, por ejemplo, plataformas que permite el Ministerio de Educación, como lo es la teleeducación. Si bien es cierto, se intenta de tener una gran gama de profesores que se encuentren a la disposición de poder atender a los jóvenes en lugares de difícil acceso a lo largo de todo el país, con aquellos que no tienen los recursos, yo creo que nosotros podemos dar una milla extra. Por ejemplo,
las tecnologías están en nuestro favor y como tú muy bien indicas, la educación virtual es un canal óptimo que se puede utilizar con esta oportunidad. Podemos utilizar los medios tradicionales, la televisión, un canal estatal que esté día con día, así como se hizo en la pandemia, pues dando clases, dando capacitaciones en todos los grados, en todos los horarios. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos y requerimos como país tratar de llegar en la mayor medida de lo posible a todos los jóvenes y a todos los niños que lo requieran. Porque en la medida en la que hacemos esto, pues claramente estamos fortaleciendo el futuro educativo del país. Y a esto la cerecita del pastel, que sabes que yo he sido el único defensor. La educación dual es necesaria, mi querido Félix Antonio. Si yo como Estado tengo una falencia, ¿qué puedo hacer con la educación dual? Me apoyo en la empresa privada. Hago una conexión con la empresa privada. ¿Para qué? Para que aquella educación que se pretende dar de parte del Estado se pueda complementar en un trabajo, se pueda complementar con experiencia, se pueda complementar con práctica, se pueda complementar con aquel que tiene el recurso, que es la empresa privada. Entonces, existen los mecanismos, existen los canales, existen las oportunidades, pero hace falta única y exclusivamente la disposición para poder tener resultados positivos. Esa disposición y voluntad política se debe tomar ya. Totalmente. Para mañana es tarde, dejarle este problema a los próximos gobiernos sería desastroso, porque hubo un compromiso por esta administración de decir que la educación iba a ser la estrella en el gobierno. Quizás algunos en el Partido Revolucionario Democrático sí ven que la estrella ha sido la educación, pero la mayoría, los gremios docentes, los padres de familia, los estudiantes, han visto todo lo contrario. Pero me gustaría hacer una pausa allí para hablar sobre el tema político. Estuvimos entrevistando a Osman Valdés, director nacional de organización electoral. Vemos que ya el Tribunal Electoral se prepara para el tema de los comicios generales de mayo de 2024. La plataforma o el Internet Starlink va a estar a disposición. Vamos a contar con resultados más rápidos en comparación a otros quinquenios. En efecto, yo debo ser muy sincero y reconocer con mucha humildad que el Tribunal Electoral ha sido en los últimos años, en los últimos quinquenios, mi querido Félix Antonio, una de las instituciones a la cual mayor preponderancia, a la cual mayor reconocimiento como sociedad le debemos dar, porque ha estado empecinado en desarrollar una tarea electoral íntegra. Recordemos que el Tribunal Electoral no hace más que, en efecto, cumplir las disposiciones que se pretenden llevar a cabo a través de un código electoral. Código electoral que se aprueba en la 5 de mayo, en la Asamblea Nacional de Diputados. El Tribunal Electoral también pretende darle fiel cumplimiento a todos sus reglamentos, a todas sus disposiciones internas, así como a la Constitución Política de nuestra República. Y contar con las reglas claras del juego electoral que se avecinan hacia el 2024 es importante. Pero es más importante no solo contar con las reglas del juego, sino saber que aquel juzgador, aquel que está en la posición de controlar, de dominar dicha regla del juego, de amparar una tutela y un cuidado a cada voto que nosotros vamos a estar dando y a cada condición para que esto llegue y en efecto se convierta y se plasme en una realidad, pues es muy fundamental el saber que ya el Tribunal Electoral, como siempre, repito, trabajando de la mejor manera, pues ya tiene todo el diseño preparado, tiene todo el diseño orientado hacia una mejoría, que es lo que nosotros aspiramos cada quinquenio. Por eso se reforman los códigos electorales cada 5 años, porque aprendemos de los errores y de los defectos y también de nuestros aciertos, y se trata de buscar siempre la perfección. Aunque en Panamá tenemos buenas, o tratamos de tener buenas ideas electorales, y nuestros diputados o algunos de ellos cambian lo que es un avance y tratan de hacer algún tipo de retroceso en ocasiones, ¿no? Pero es plausible reconocer la posición en la que nosotros estamos y contar con una plataforma tecnológica que le va a dar un poco más de celeridad, un poco más de posición, un poco más de visión y de claridad a la contienda electoral que se avecina, pues solamente debe dejarnos una gota, pues, de tranquilidad y, eso sí, revisar que se cumplan con todo y cada uno de los parámetros y expectativas que nosotros como ciudadanos tenemos. Sí, estas elecciones van a costar más de 100 millones de dólares. Se calcula que 125 millones de dólares aproximadamente. Pero me llama la atención que en la Asamblea Nacional hay una fábrica para la creación de corregimientos, tanto así que ahora el Tribunal Electoral va a necesitar más recursos porque debe celebrar
21 elecciones dará el cargo de representantes de corregimientos, porque se crearon 21 nuevos corregimientos en distintos puntos del país. A este ritmo vamos a crear hasta más provincias. Y todo surge desde la Asamblea Nacional. Y después cada 5 años se traduce en nuevas autoridades, en nuevas juntas comunales, en más gastos, en más desvíos de fondos de la descentralización, etcétera, etcétera, etcétera. Totalmente. Félix Antonio, tú que conoces mi postura de materia económica y sabes que yo soy un hombre de derechas, creo en el liberalismo económico, más allá, yo me considero un minarquista, como diría Ludwig von Mises. Para mí el avance de una sociedad no está en el crecimiento del Estado, sino todo lo contrario. Esa tesis de Keynes, ese bendito keynesianismo, pues ningún bien le ha dado a los países en los cuales se ha instaurado. Yo soy un fiel creyente de que en la medida en la que el Estado vaya en un decrecimiento, en la medida en la que la empresa privada, pues en efecto, se pueda posicionar de una mejor manera, pueda haber más inversión, pueda venir más inversión extranjera, pueda haber más una apuesta más clara a ese talento y a ese recurso humano, pues es allí donde nosotros como ciudadanía estaríamos creciendo y como sociedad. Es lamentable ver que las necesidades que nosotros realmente tenemos dista de las necesidades que al parecer llegan a los oídos de algunos de nuestros diputados. ¿Y esto por qué? Recordemos, pueblo panameño, que cuando nosotros estuvimos encerrados en tiempos de pandemia, marzo, abril, mayo del 2020, yo estaba en la expectativa y a la necesidad, y siempre era consono en señalarlo en los análisis de este programa, que yo estaba esperando alguna propuesta o alguna iniciativa legislativa que pudiera resolver, oye, los problemas que nosotros estábamos teniendo. Pero en ese momento no nació ninguna ley que los intentara resolver. Pero ahora nosotros vemos, por ejemplo, que las necesidades que tienen algunos de nuestros honorables diputados es la creación de nuevos corregimientos. Y a esto, ¿qué le estamos haciendo? Flaco favor a un hilo de corrupción, flaco favor a lo que yo siempre ataco, que el verdadero problema de nuestro país es la pésima repartición de poderes. Eso es lo que permite que haya, y eso es lo que permite que exista una corrupción. Y pues, como diputado, creer que es en la creación de juntas comunales, que es en la creación de nuevos corregimientos, la solución a los problemas que tenemos, pues si ni con los corregimientos que tenemos le estamos dando solución a los problemas que realmente existen, imagínate ahora tener que sacar más dinero para hacer más traslados, para tener que llegar a más corregimientos, para que más autoridades utilicen la mala descentralización y tratar de resolver más los problemas. Aquí estamos en el síndrome de la locura que decía Einstein. Estamos buscando resultados distintos, pero haciendo lo mismo. Nosotros como país tenemos que estar locos. Totalmente. Ian, ¿cuándo Panamá finalmente podría dar el paso a una votación electrónica? Está la plataforma, pero cuando se le pregunta al ciudadano, es más, yo le he hecho la pregunta a ex magistrados del Tribunal Electoral y dicen, no implementen esa locura en Panamá, porque en otros países se han registrado casos donde han llegado incluso hasta dictadores y se han quedado en el poder. Sin embargo, otras voces han mencionado que, en efecto, hay que confiar en la transparencia del Tribunal Electoral y aplicar el tema de la tecnología para tener resultados más exactos, más precisos, más rápidos con el tema del voto electrónico. ¿Es tiempo o todavía nos falta más como país? Wow, es una pregunta con doble vía, con doble respuesta que te puedo dar, porque mi impresión personal como ciudadano, como jurista y como letrado es que debemos ya empezar a hablar de la implementación de un voto electrónico. Para mí es justo, válido y necesario que nosotros podamos apoyarnos en los recursos y las herramientas tecnológicas a fin de tener un beneficio. Pero aquí es donde se me abre la duda. Yo, por ejemplo, mi querido Félix Antonio, carezco en mi país, oye, de que aquellos que son funcionarios, de aquellos que están gobernando gracias al voto público, rindan cuentas, de que sean transparentes. Y esa palabra, transparencia, es lo que crea algo que se llama confianza. Y ante la inexistencia de transparencia, pues que existe una desconfianza. Y al existir, por ejemplo, un carácter de desconfianza en aquellos que me gobiernan, también yo puedo tener algún tipo de desconfianza
de la forma o de los mecanismos para votar por ellos. Máxime cuando últimamente hemos escuchado, bueno, ya ese discurso, ese ruido ha bajado un poco, pero que aquí se hablaba, hay que tener cuidado en el 2024 con un fraude, ¿eh? Cuidadito con el tema de un fraude. Yo sé que en manos del Tribunal Electoral esto no va a existir, pero en la medida en la que nosotros podamos fortalecer esta confianza y que, ojo, esa misma institución nos pueda dar un crecimiento en dicha confianza, pues, en efecto, claramente nosotros ya podemos llevar la discusión, mi querido Félix Antonio, hacia un tema de voto electrónico que es clave ya para el avance que nosotros debemos tener dentro de nuestra democracia. Debemos confiar en el Tribunal Electoral, en la transparencia del Tribunal Electoral de los últimos años, en la era democrática se han conocido resultados exactos, resultados donde los partidos oficialistas, los partidos opositores tienen a sus fichas en la mesa, pueden presenciar, pueden ver que en efecto no ocurre nada como en la época de la dictadura, donde salía el famoso voto a última hora, donde las papeletas no se quemaban. Revivían los muertos, existían demasiadas sorpresas. Y me llama la atención que ya el Tribunal Electoral ha dicho, vamos a organizar las elecciones de las primarias de los partidos políticos. Y en las reformas electorales, los diputados sacaron al Tribunal Electoral de la jugada. Y esos mismos diputados que sacaron al Tribunal Electoral en las elecciones primarias de Cambio Democrático, señalaban al Tribunal Electoral y habían ciudadanos que desconocían lo que sucedió en la Asamblea Nacional y le creían a los diputados y también se sumaban a estos cuestionamientos injustos porque la responsabilidad no era del Tribunal Electoral, sino de la organización electoral del colectivo político. Nosotros tuvimos ya de frente lo que puede pasar en este país si el Tribunal Electoral no está presente en una elección. Entonces, esa confianza que debemos de seguir depositando en el Tribunal Electoral y que el Tribunal Electoral debe hacer como en la música, ir increciendo en crecimiento, pues debe ser sin duda alguna recíproco. Requerimos confiar en el Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral, qué bueno que esté trabajando en pro a las elecciones que se encuentran en el 2024 y todos nuestros recursos deben estar canalizados en que esa democracia, ese fortalecimiento, se haga de la mejor manera, mi querido Félix Antonio. Gracias, Jan Ramos Fergus, futuro presidente de la República. De paseo vivimos los seres humanos. Gracias, hermano mío.